Un balance positivo sobre el comportamiento de la movilidad en Barranca Bermeja durante el fin de semana fue el entregado por el oficial a cargo del comando de la Guardia. Afortunadamente, pues hasta el momento no ha ocurrido nada o hechos que lamentar. Tenemos el reporte de 70 comparendos, 17 vehículos inmovilizados, se nos han presentado 6 accidentes, de los cuales 4 han sido solo daños y 2 con lesiones, dentro de los cuales han resultado 2 personas lesionadas. El oficial aprovechó para instar a los conductores a respetar los semáforos, pues cada vez es más frecuente este tipo de infracción. Sí, desafortunadamente los conductores, especialmente los de motocicleta, no han entendido muchas veces para qué sirve un semáforo, ¿cierto? En muchos cruces hay semáforos peatonales, está incluido el semáforo peatonal, que da un tiempo para que las personas que transitan a pie pues puedan cruzar la intersección, pero muchos conductores de motocicleta están utilizando este espacio de tiempo para cruzarse el semáforo en luz roja. Aquí es un llamado a la prudencia, al respeto, a las normas, al respeto al espacio de los demás. Lo propio hizo en relación con la forma como cada día son más las personas que se movilizan en motocicletas, poniendo en riesgo especialmente la vida de los menores. Es triste ver cómo en muchas ocasiones llevamos a nuestros hijos a los colegios, ¿cierto? A las escuelitas, de pronto a recibir educación, pero desafortunadamente nosotros como padres no le estamos dando la primera educación a nuestros hijos, que es el respeto a la vida y a la integridad. Y lo que estamos haciendo es que les estamos enseñando gratuitamente a que violen las normas de tránsito, que a la larga son normas de vida. Finalmente se está a la espera de las medidas que se adopten para el juego del próximo miércoles entre Alianza Petrolera y Deportivo Pasto.